renuncien en cualquier condición que les pongan. Las cuotas son voluntarias, no las maneja el director de la escuela. Entonces, pues la instrucción es de que los inscriban y punto, no se menciona ni una inscripción. Así es, ahorita aparte pues hay que pensar un poquito en los padres de familia, ¿no? Así es, correcto. Sí, no, no, o sea, ahorita no se les está exigiendo si la gente lo hace, o sea, los directores no manejan dinero, ¿verdad? Y se les dio indicación pues que todo es en línea, solamente aquellos papás que están batallando por lo de su, ¿cómo se llama? Lo de que no están en internet o algo, nosotros en regionales pusimos un módulo para apoyar a los papás en ese caso, ¿verdad? Entonces, si les queda muy lejos el centro regional, pues bueno, hay guardias ya en las escuelas, y ahí ellos se acercan, ¿verdad? Con el debido, ¿cómo se llama? Cuidado de salud. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, o sea, es lo que se está haciendo, pero no se les está pidiendo que paguen la cuota y esas cosas, pues no. Y si alguien tiene una denuncia, pues lo estamos viendo. ¿Ahorita no han tenido ustedes ninguna denuncia, algún padre de familia que mencione que se está condicionando la inscripción por una cuota? No, hasta ahorita no, no tenemos. Al menos mientras no llegue con nosotros, pues no lo considero denuncia, ¿verdad? Pero sí, estamos al pendiente de eso. ¿Y qué le dice a aquellos padres de familia que denuncian a través de redes sociales esta situación? Pues los invitamos porque lo tienen que hacer así como el procedimiento para nosotros intervenir, porque pues lo mencionan, pero no sabemos dónde vive el papá, quién es, cómo lo localizamos, ¿sí me entiendes? Así pero es. Nosotros cuando vemos eso, inmediatamente monitoreamos la escuela, ¿verdad? Y ya nos aclaran, fue por esto, por lo otro, o sea, estamos al pendiente. Ahorita es muy delicado que se tomen esas cuestiones de dineros porque estamos en una pandemia y ahorita nada más el tema es la inscripción, no es el pago de cuota, ¿sí? Es la inscripción. La cuota la manejan los padres de familia y es voluntaria y eso se hace cuando se hace una reunión y se ponen de acuerdo si la van a pagar o no. Así entonces es. Sí monitoreamos lo que se ve en las redes y se investiga para ver qué con el director qué está pasando. Entonces se aclaran las cosas. Si ya algún papá de plano lo condicionaron o no tiene dinero, o le dijeron que pagar y no tiene dinero, inmediatamente con nosotros, es lo que hacemos. Vamos y hablamos por él, porque no debe suceder eso.